Son las 7 de la mañana y 32 minutos. Pasando a otro tema, el gobernador Wellington Rodríguez Benavides instaló la primera sesión ampliada del año 2023 de la Mesa de Concertación Indígena del Departamento de Arauca. En la sesión se avanzó en identificar problemáticas de esta población para implementar acciones integrales que articulen planes de vida, planes de salvaguardar los pueblos, también iniciativas de los PEDET y Plan Nacional de Desarrollo y Planes de Desarrollo Departamental y Municipal, allí en esta importante mesa de trabajo que se realizó en la capital del departamento de Arauca. Wellington Rodríguez fue el gobernador del departamento de Arauca, fue el encargado de instalar esta mesa de concertación donde participan todas las comunidades indígenas del departamento de Arauca. De este escenario, un proceso que en el marco de unos acuerdos que hay precisamente con las comunidades indígenas, hoy en el marco de la ejecución de ese proceso nos encontramos reunidos, ofrecerles excusas, más temprano no pude estar, pero precisamente por eso y entendiendo que la norma que regula este espacio lo permitía, hice una delegación en la Secretaría de Desarrollo Social. Sin embargo, debo advertir que eso no se puede bajo ninguna circunstancia asumir como una evasión por parte nuestra a la responsabilidad que siempre hemos tenido de estar dando la cara a las comunidades, y ha sido una de las características especiales de nuestro gobierno. Yo, si bien es cierto, no fui electo por voto popular como gobernador del departamento de Arauca, sí fui electo para diputado y el pasado 23 de enero me designaron como gobernador, y sin embargo hemos asumido con total interés y responsabilidad esta dignidad con el fin de que podamos, no solamente desde lo administrativo que nos corresponde en cumplimiento de un ordenamiento jurídico que es bastante estricto en nuestras actuaciones, cumplir esas funciones, sino que además en lo social acompañar cada una de las comunidades, y siempre lo hemos hecho, y la premisa que tenemos y la que le hemos transmitido a cada uno de los miembros de nuestro equipo de gobierno es precisamente esa, y es el de estar al frente de cada una de las situaciones con las comunidades a fin de que juntos podamos concertar las mejores decisiones que de parte del gobierno se puedan adoptar en beneficio de cada uno de los sectores de las comunidades. Y por eso aquí está parte del equipo de gobierno, aquí está hoy nuestra Secretaria de Desarrollo Social en el momento en que le hicimos la delegación con plenas facultades para tomar decisiones en la ausencia que pudimos tener, pero aquí estamos, con el fin de poder sacar adelante este proceso, de escuchar a cada uno de los representantes y que también escuchen por parte de la institucionalidad lo que en respuesta a las inquietudes, sugerencias o peticiones se tienen desde cada uno de los pueblos, de cada una de las comunidades indígenas, a fin de que juntos podamos construir esa hoja de ruta que al final nos permita encontrar las soluciones a los difíciles problemas que tenemos, entre otros sectores, hoy las comunidades indígenas de nuestro departamento de Arauca. Entonces, con toda la disposición, vuelvo, insisto, con toda la responsabilidad que caracteriza quienes hoy estamos al frente de regir los destinos del departamento de Arauca, damos por instalado esta mesa de concertación. Bueno, ahí estaba el gobernador del departamento de Arauca, Wellington Rodríguez, hablando sobre la instalación de esta mesa de concertación con las comunidades indígenas del departamento de Arauca.